La agilidad en el funcionamiento de la Diputación de Castellón ha permitido que la institución ponga en marcha las obras para la construcción de las depuradoras de los municipios de Castillo de Villamalefa, Fuente la Reina, Fuentes de Ayoda, Sarratella y Villanueva de Viver. De ese modo, el presidente provincial, Javier Moliner, cumple con su compromiso de iniciar estas actuaciones el mismo año en que ha puesto en marcha el Plan de Acción 2015 para tenerlas concluidas entre enero y marzo de 2015. El vicepresidente de la Diputación, Miguel Barrachina, ha destacado que lo importante para el presidente, Javier Moliner, y todo el equipo de gobierno provincial no es anunciar la construcción de las obras, sino ejecutarlas en tiempo y forma para cumplir con los alcaldes y ayuntamientos y permitir mejores servicios en toda la provincia. Apenas unos meses después de que Moliner anunciara la inyección inversora que supone el Plan Provincial de Depuradoras para los municipios pequeños de la provincia, van a ser concluidas ya estas infraestructuras. Que está licitada ya y está y tiene que estar en obras, la de Villanueva de Viver. Es un municipio pequeño, pero una depuradora pequeña, ajustada a su dimensión de 180.000 euros. Ahora tenían un sistema de depuración muy rudimentario, y se va a poner en marcha para ellos. Eso supone que en la comarca, con esta actuación, que además es de ejecución inmediata, antes de que concluya el año, estará terminada por completo. Con esa actuación en Villanueva de Viver son 2,5 millones de euros lo que hemos invertido en depuración de aguas en la comarca del Alto Palancia, es por parte de la Diputación. Es la actuación más ambiciosa en depuración de aguas después de la depuradora mancomunada que depura las aguas de Altura, de Segorbe, de Navajas y de Castelnuovo. Estas actuaciones se corresponden con el Plan Provincial de Depuradoras de la apuesta inversora del Plan Acción 2015, como comentábamos, que cuenta con un presupuesto de 1.182.530 euros. Además, cabe señalar que la Diputación ha aprobado en 2014 un total de 22 convenios en materia hídrica con una aportación de 367.480 euros. En materia de depuradoras, entre las nuevas y el mantenimiento de las ya realizadas, superan los 7 millones de euros de inversión. En este caso fue una actuación muy grande de 955.000 euros en Soneja, para que ya tenía una estación depuradora moderna, pero desfasada por la población y por la propia actividad industrial del pujante municipio de Soneja. Después uno además de 600.000 euros en Gaibiel y otra mancomunada en Valle de Almonacid y Algimia, que costó 852.000 euros. Por tanto, con estos 180.000 que vamos a invertir para depurar las aguas de Villanueva de Viver, son 2,5 millones de euros que han permitido que nuestros acuíferos y fundamentalmente el río Palancia pues tenga una calidad de las aguas muy superior al de hace 4 años. Garantizar la mejor gestión del ciclo del agua es tal prioridad para la Diputación que a estas obras de construcción de depuradoras se suman el inminente inicio de las 41 obras de POIS para la mejora del abastecimiento y saneamiento de agua de los municipios de la provincia. Entran en este capítulo todas las obras referidas a la renovación de la red de saneamiento de los municipios, red de alcantarillado, adecuación de depósitos de saneamiento, entre otras actuaciones. Si no hay agua, no hay municipios y, por tanto, hemos aprobado recientemente 26 actuaciones en los pueblos del Palancia con casi 1 millón de euros que también están ejecutándose en este momento. La Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha adjudicado por 363.901 euros el proyecto de renovación de las tomas de riego de la presa del Regajo. El objetivo de estas obras es adaptar la presa a las nuevas tecnologías y mejorar su rendimiento. En este sentido, se sustituirán las válvulas de regulación de las dos tomas de riego por otras motorizadas de accionamiento electromecánico y se adaptará la instalación eléctrica existente para suministrar energía a las centrales de accionamiento de las válvulas. El objetivo de estas obras es adaptar la presa a las nuevas tecnologías y mejorar su rendimiento. Asimismo, se construirán dos casetas situadas en cada una de las tomas de riego de la presa, aguas abajo en ambos márgenes, para albergar las válvulas y su sistema de accionamiento. Se dotará a estas casetas de la correspondiente instalación eléctrica de toma de corriente
ambiente e iluminación. En el exterior se colocarán pasarelas de trames para permitir el acceso a las casetas. Además, en la toma de riego de la margen derecha se instalará una toma auxiliar para suministrar pequeños caudales que puedan abastecer a las comunidades de regantes próximas a la presa. El embalse del Regajo, en funcionamiento desde 1959, está situado en el término municipal de Jérica, en el curso del río Palancia, a su paso por la comarca del Palancia. Sus funciones principales son la laminación de avenidas y el riego de las tierras pertenecientes al Sindicato de Riegos de Segorbe y a la comunidad de regantes de la Acequia Mayor de Sagunto, lo que supone un total aproximado de 8.000 hectáreas. La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana la resolución de las ayudas para las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que mantienen conservatorios y centros privados autorizados de enseñanzas musicales elementales o profesionales de música durante el año 2014. En concreto, la Consellería destina un total de 3.400.000 euros a 63 entidades, de las cuales 12 son conservatorios y centros autorizados de enseñanza elemental y 51 conservatorios y centros autorizados de enseñanza profesional. Esto supone aumentar las ayudas en más de 500.000 de euros con respecto a la cuantía destinada en 2013, lo que supone un incremento del 17%, con lo que la Consellería financia parcialmente los conservatorios municipales y el mantenimiento de la red de centros autorizados que imparten enseñanzas musicales en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. La Consellería quiere seguir mejorando la calidad de los servicios educativos musicales, dada la importancia pedagógica que la música tiene en el sistema educativo valenciano, y para ello apoya económicamente la labor de corporaciones locales y otras entidades que ofrecen a los ciudadanos una enseñanza de música de calidad y lo más cercana posible a su lugar de residencia. Por ello, a través de estas ayudas, la Generalitat contribuye a mantener e impulsar la tradición musical valenciana, así como a promover la colaboración institucional en la docencia musical reglada, al objeto de garantizar este tipo de enseñanzas tan arraigadas en la comunidad. En concreto, los beneficiarios son 63 centros, de los que 31 son centros autorizados y 32 son conservatorios. En concreto, se trata de 16 conservatorios y un centro autorizado en la provincia de Alicante, 3 conservatorios y 4 centros autorizados en la de Castellón y 26 centros autorizados y 13 conservatorios en la provincia de Valencia. Además, en los 63 centros cursan estudios de música un total de 9.774 alumnos, de los cuales en torno al 60% son estudiantes de enseñanzas profesionales y un 40% de enseñanzas elementales. La cantidad correspondiente a cada conservatorio o escuelas de música oscila entre los 3.000 euros y los 124.500 euros y establece, según un baremo que responde a criterios como las horas de contratación del profesorado, especialidades impartidas o, entre otros, el número de alumnos. Segorbe ya cuenta con comisión de toros para el año 2015. Así lo aseguró la concejal delegada de festejos taurinos, Soledad Santamaría, quien mostró su satisfacción por ver cómo un año más la capital del Alto Palancia podrá continuar con la tradición ancestral de las celebraciones taurinas a cargo de una comisión de jóvenes. Se presentó una única lista formada por 20 personas, en su mayoría muy jóvenes y con muchas ganas de llevar adelante la Semana Taurina, evento emblema de la ciudad y uno de los acontecimientos más complejos desde el punto de vista organizativo de los celebrados en la capital del Palancia. Una vez realizada la subasta, se mantuvo un encuentro entre los componentes de la Comisión de Toros 2015 y la concejal delegada del área, Soledad Santamaría, en la que se estableció un calendario de trabajo que dará comienzo de manera inmediata. Ahora tan solo falta formalizar dentro de 15 días el contrato con la copia y firma de los documentos nacional de identidad de los integrantes, y la primera iniciativa pública de la ya comisión será la presencia en la tradicional Feria de la Purísima, que tendrá lugar el día 8 de diciembre y que concentra a gran número de visitantes procedentes de toda la Comunidad Valenciana. La comisión estará formada por 20 segorbinos: Daniel Palomar, Ángel Palomar, Pablo Corchado, José Ignacio Cantó, Ángel Palomar, Álvaro Marín, Isaac Guerrero, Fernando Marín, Rafael Latorre, Diego Torres, Roberto Carot, Rubén Marín, José Vicente Enrique, Pablo Enrique,
Jorge Arnau, Sergio Barrachina, Francisco Javier Polo, Vicente Martínez, José Chover y Federico Caudé, es decir, los integrantes del Club de Fútbol Sala Segorbe. La concejala de festejos taurinos manifiesta su satisfacción por la noticia y felicita a los miembros de la comisión por su actitud de compromiso con la ciudad de Segorbe y sus fiestas. El Ayuntamiento de Navajas ha celebrado hoy lunes a las 10:30 de la mañana un pleno extraordinario para elegir a su nueva alcaldesa, Cristina Villalba. En la misma sesión ha tomado posesión el nuevo concejal popular Miguel Ángel Collado, que entrará a formar parte del equipo de gobierno hasta las próximas elecciones municipales en sustitución de la credencial del exalcalde José Vicente Torres. Villalba se ha convertido en la nueva alcaldesa navajera después de que hace un mes Torres dimitiese del cargo tras haber sido suspendido de militancia de las filas del Partido Popular y perder el apoyo de su grupo municipal. La caída en desgracia de Torres llegó tras la denuncia del Partido Socialista de un supuesto delito de falsedad documental ante el síndic de cuentas sobre la aprobación de las cuentas generales de 2006. El alcalde justificó que se aprobaron en julio de 2013 en un pleno que nunca se celebró. El cortometraje Múnich ha sido el ganador del segundo Festival Provincial de Cortometrajes Cortometreando de la Diputación de Castellón. La pieza, dirigida por el ondense Nacho Fuentes y ambientada en la Villa Bella, obtuvo el respaldo del jurado en una gala final que llenó el Teatro Principal de Castellón con más de 500 personas. El premio del público fue para el corto María, la de la caja de zapatos, del director Salvador Isert, ambientado en Asaneta. El diputado de Cultura José Luis Jarque destacó el éxito de esta iniciativa, que pone en común la promoción cultural y audiovisual con la promoción turística de los municipios. En cada uno de los pasos que ha dado el festival ha recibido la excelente respuesta tanto del sector audiovisual de la provincia como de los ciudadanos. Ocurrió en el rodaje de los cortometrajes en los pueblos y también volvió a materializarse llenando de público el Teatro Principal de Castellón el jueves por la noche. El jurado del festival lo componen el actor Fernando Cayo, Vicente Bonet, director ganador de la primera edición de Cortometreando, Óscar Parra, organizador del Cineforum del festival Cine Culpable, Jaume Quiles, organizador de Fuencaliente Rural Film Fest de Ciudad Real, y Alberto Gutiérrez, organizador de Fuencaliente Rural Film Fest. Cortometreando continúa su andadura posicionándose en el sector audiovisual como el único festival o concurso de cortometrajes en la provincia que contempla ayudas para la producción, a lo que hay que sumar los premios que recibirán los ganadores del certamen. Uno de los requisitos para iniciar la andadura de este festival era que no les costara dinero a los directores, un condicionante que en demasiadas ocasiones frena de la producción de este tipo de piezas. Han comprobado la calidad de las piezas finalistas y están muy satisfechos con el resultado, según destacó el diputado Jarque. Cabe señalar que uno de los requisitos para participar en el concurso ha sido ser productor, guionista o director de cine nacido o residente en la provincia de Castellón. La excelente acogida y la implicación de los vecinos de los 6 municipios donde se han grabado de los cortometrajes, Tales, Tiri, Villabella, Azaneta, Navajas y Forcal, han sido tal que decenas de vecinos asistieron anoche a la gala final, incluso en el caso de Tales, fletando un autobús para su desplazamiento. En ese sentido, el diputado Jarque señala que ha sido una gala muy especial, sobre todo por la presencia de los vecinos de los municipios donde se han grabado los cortometrajes. Ha habido anécdotas y experiencias muy bonitas que seguro que ni los equipos de grabación ni los propios habitantes de los pueblos olvidarán y que pasarán a formar parte del valor de este festival. Durante la gala y tras el visionado de las piezas, el público reconoció la calidad de todos los cortometrajes finalistas con un aplauso. María, la de la caja de zapatos, de Salvador Isert, y que se ha rodado en Tales. Duocracia, de Raúl Sánchez, en Azaneta. Estrellas, de Lucía Nos, en Tirig. Múnich, de Ignacio Fuentes, en la Villa Bella. Azafrán, de Elena Escura, en Forcal. Y El tren, por Sergio Serrano y rodado en Navajas.